Continuamos con la serie de los 10 mandamientos, serie que nos está llevando prácticamente varias semanas. Una serie especial, especial porque uno sale renovado. Uno cuando escucha y comparte este espacio se renueva. Son los 10 mandamientos que presenta el libro de Éxodo, capítulo 20. Hoy llegamos al mandamiento número 9. No darás falso testimonio. Dios prohíbe todo tipo de mentira. No debemos mentir o calumniar buscando beneficiarnos, defendernos o hacer daño a los demás. Debemos esforzarnos en ser honestos, buscar la justicia, andar siempre en la verdad. Si hay algo contra lo que los cristianos debemos luchar constantemente es la mentira. Para muchos cuesta trabajo separarse de esa parte del viejo hombre. Nos es más fácil mentir y lo hacemos con facilidad. En muchos lugares se conoce como mentiras piadosas y frecuentemente y también con facilidad pueden llegar a decir cosas que no son de otros. Probablemente para quedar ellos bien delante de los demás. No importa la razón que se tenga para hablar en contra de alguien, la mentira no es de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, cuando Jesús hablaba con los judíos, les dijo: ¿quién es el mentiroso? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, es padre de mentira. Aquí Jesús se refería a Satanás. Y debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque si hablamos mentira, entonces no estamos demostrando nuestra verdadera identidad ante los demás. Mira lo que la palabra nos enseña. Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Levantar falso testimonio es igual a mentir. La mentira no es ni debe ser una característica ni el modo de vida cristiano. Cuando un cristiano miente, ciertamente está negando que ha creído en Dios. La Biblia dice en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta. Y si nosotros somos llamados hijos de Dios, entonces en nosotros no debe existir la mentira. Sin importar lo que alguien te haya dicho, levantar falso testimonio en contra de un hermano en la fe, lo creas o no, es igual a mentir. Y la cosa no termina aquí. Justamente estaba buscando un versículo en el cual me quiero apoyar. Y justamente nos lleva a Apocalipsis capítulo 21. Y esto lo vamos a ver próximamente en el estudio bíblico. Los hijos de Dios debemos tener cuidado y no hacer parte de esos juegos. Debemos guardar nuestro testimonio ante los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. La palabra también nos enseña lo que pasará con aquellas personas que mienten. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, este es el versículo que estaba buscando, dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese igualmente será el destino que le espera al padre de mentira, y el mismo destino que correrán aquellas personas que mienten y levantan falsos testimonios si no se ponen a cuentas, primeramente con sus hermanos para luego ponerse a cuentas con Dios. La lección en este día es muy importante. Dios nos recuerda que el falso testimonio es igual a mentir, y si somos hechos a su imagen y semejanza, y Él no miente,
Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Las leyes modernas de perjurio se basan en este concepto de recalcar la importancia de la verdad y la veracidad. Dios es un Dios de verdad, y Él quiere que aprendamos a odiar la mentira y la deshonestidad y amar la verdad. Hay varios versículos que hablan de esto. Quiero apoyarme en esos versículos. Si tienes una Biblia o si tienes un bloc de notas o en tu teléfono móvil, te invito a que apuntes estos versículos. El primero de ellos, Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Salmo 100, verso 5. Porque el Eterno es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Versículo muy conocido. Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 17, verso 17. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 18, verso 37. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este noveno mandamiento está diseñado para prevenir la calumnia, la perversión de la justicia. Tristemente, hoy en nuestra sociedad manipulada, tristemente este mandamiento, esta ley en todos los países destruida, la justicia ya no existe en este mundo. ¿Qué justicia van a tener familias, mujeres que han sido maltratadas, acosadas por ciertas personas y ciertas leyes, por ejemplo aquí en España, recortan su condena? ¿Qué justicia hay en eso? Ninguna. Hay una perversión de la justicia. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 23 dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. La mentira y la deshonestidad perviente corrompen los corazones. Esto es abominación a Dios. La Biblia dice que es imposible para Dios mentir. Tito capítulo 1, verso 2 y Hebreos capítulo 6, verso 18. Él no mentirá. El que miente es el padre de mentira, Satanás. Jesucristo explicó a los que se estaban justificando a sí mismos y se burlaban de él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, porque es padre de mentira. Esto decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. La mentira, o la primera mentira registrada, fue cuando Satanás, a través de la serpiente, le dijo a Eva que Dios le había mentido. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es un acto de engaño, esto es mentira. Mentir al llamar mentiroso a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. ¿Y qué hizo Eva? Creyó.
Anhelamos el día en que Satanás ya no engañará a las naciones. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 3. Algunos se preguntan si es posible decir siempre la verdad. Y sugieren que las mentiras piadosas, las famosas mentiras blancas, sí, esas que muchas veces utilizamos nosotros, son necesarias para evitar herir a otros. La Biblia dice que debemos estar siguiendo la verdad en amor. Efesios capítulo 4, verso 15. Las mentiras piadosas, blancas, blandas, no son necesarias. Pero debemos hablar la verdad siempre con tacto, con bondad, con cortesía. Pablo también dijo a los cristianos de Éfeso que, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, versículo 24 y 25. El noveno mandamiento, el que estamos viendo en este día, es la forma que tiene Dios de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que hablamos y cómo hablamos, y no solo en relación con el prójimo, sino de todo lo que decimos. En pocas palabras, este mandamiento incluye la prohibición de mentir. Y una de las características que se manifiesta cuando tú y yo nacemos de nuevo es que la persona que ha sido regenerada ya no miente. Seguramente antes de su conversión había vivido una vida de mentiras, pero ahora ha dejado las viejas prácticas atrás al ponerse en las manos de Cristo. Es realmente triste, lamentable, que en nuestra sociedad, en la sociedad en que vivimos, la mentira se haya convertido en un estilo de vida. Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que engañan incluso cuando no tienen necesidad. Es como una enfermedad crónica. Muchas relaciones humanas se basan en el arte de la mentira hasta el punto de enfundarse por haber enredado al prójimo mintiéndole. Hace poco teníamos el famoso juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Un matrimonio tóxico entre ellos. Un matrimonio dañino entre los dos. Pero que al final, una de las partes era la que mentía. Engañaba. Bueno es mal, y con esto no me quiero meter en el tema del juicio, pero bueno es mal que habían cámaras. Habían testigos. Testigos verdaderos, no testigos comprados. Esto sucedió en tiempos de Jesús. El famoso juicio injusto a Jesús. La palabra dice que los fariseos, los religiosos, compraban a los testigos. Si ya en tiempos de Jesús sucedía esto, ¿qué no va a suceder en nuestros tiempos? ¿Qué no va a suceder en este tiempo que estamos viviendo? Los religiosos compraron personas para levantar falso testimonio contra Jesús. Una mentira nos libra de una invitación indeseada de hablar con otra persona si no tenemos ganas, de asistir, por ejemplo, al trabajo, o de no ir al instituto, al colegio. Yo lo he intentado hacer alguna vez. Cuando iba al instituto, decía que me ponía malo, pero mi madre siempre me decía, no, al instituto, y iba luego al instituto. No colaba, no funcionaba. La mentira puede ayudarnos a hacer un buen negocio, pero va a destruir la confianza a la larga. Se ha descrito la política como el arte de mentir, y esto es verdad. Muchos matrimonios acaban en divorcio porque la palabra de los cónyuges ya no tiene ningún valor. La mentira se define, según la psicología, como el comportamiento de alguien que, aun estando en condiciones físicas o psíquicas de decir una verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que el destinatario lo haya pedido. La mentira es una práctica. Una práctica que se inicia a los 3, a los 4 años y se ejercita toda la vida por diferentes motivos. Al haber tanta mentira en nuestra sociedad, esta sociedad, sí,
necesita poner una serie de controles para verificar lo que decimos y ahí hace su aparición la burocracia. Todo tiene que estar justificado por un documento, ya sea las facturas, los recibos, los permisos, los contratos, las declaraciones. A veces para un cristiano, lo que más le cuesta abandonar de la vieja naturaleza es la mentira. Y aunque tiene la dicha de conocer la verdad, no siempre camina en la verdad. Porque es posible hablar de la verdad y andar en la mentira. Mentir tiene raíces profundas y nos enfrentamos no solo a un pecado, sino contra nuestra vieja naturaleza. Históricamente se han dividido las mentiras en diferentes categorías. La maliciosa, la jocosa y la necesaria. Este mandamiento enseña que no se puede ser testigo falso contra nuestro prójimo. Quizás haya una relación entre el noveno y el tercer mandamiento. Ambos involucran nombres y reputaciones. Ambos implican testigos falsos. El tercero trata del ataque contra el nombre de Dios y el noveno contra el prójimo. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Todo el mundo es mi prójimo? Para el judío, el prójimo era sobre todo el israelita y se le exigía que amara a sus enemigos. Pero eso se refería al enemigo en su propio pueblo. En el Nuevo Testamento ya ese círculo se amplía más. El prójimo se encuentra ante todo dentro del pueblo de Dios, es decir, la iglesia. El amor al prójimo es, en primer lugar, un amor por el hermano y todos debemos decir la verdad al prójimo porque somos miembros de un mismo cuerpo. Pero la cosa no acaba aquí. Jesús dio respuesta al intérprete de la ley que le hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Hablando de la parábola del buen samaritano. Cualquiera que se cruza en mi camino es mi prójimo. Por tanto, la aplicación de este mandamiento no se limita a nuestro círculo de miembros de la iglesia local, sino que debemos cumplir con la palabra dada incluso con los enemigos. Llega la parte del falso testimonio. Todos hemos dado falso testimonio contra un hermano. Todos. Y esta parte de este mandamiento nos remite sobre todo a los asuntos judiciales o ante los tribunales. Yo cuando leo la palabra falso testimonio, no sé tú, pero yo automáticamente me traslado, me teletransporto a un juicio. La palabra que se traduce como falso testimonio no solo se refiere a falsear la verdad, sino a decir cosas que no valen nada. Cosas infundadas, inútiles. Por tanto, incluye otros tipos de testimonio que pueden perjudicar al prójimo fuera de un tribunal. Pero en primer lugar debemos examinarlo en el marco de la práctica de la justicia. En este caso, en los tribunales del antiguo Israel. En la antigüedad, esa jurisprudencia la ejercían los ancianos de esa localidad. Ellos constituían una especie de jurado. Y en el libro de Rut, capítulo 4, verso 1 y 2, hay una referencia a esto. También había jueces profesionales. Deuteronomio, capítulo 16, verso 18. No empleaban abogados ni los medios actuales, por tanto el elemento más importante eran los testigos, los cuales tenían una influencia decisiva sobre la vida y la muerte. Esto es lo que te estaba diciendo en el juicio contra Jesús. Testigos comprados, pueblo comprado, Sanedrín comprado. Ante la gravedad de todo esto, podemos entender los motivos que tenía Dios para advertir con este mandamiento sobre el testimonio falso y de alguna manera salvaguardar la justicia. El Señor prohibió matar, adulterar y robar en los mandamientos anteriores, pero para conseguirlo de modo que puedan salvaguardar la vida, el matrimonio y la propiedad, se necesitan instituciones legales. El testigo falso era peligroso. Además de todo esto, la expresión falso testimonio indica que puede haber varias formas de falsedad.
En el libro de Oseas, capítulo 4, en adelante, menciona pecados que recuerdan los 10 mandamientos. El noveno busca proteger la reputación de la persona, la cual corría un riesgo especial en los tribunales de justicia. En nuestra sociedad hoy en día, madre mía, no quiero decirlo, pero los tribunales de justicia de hoy en día son corruptos, son falsos. Hay jueces comprados, hay abogados comprados, hay testigos comprados. Pues en Oseas capítulo 4 hay pecados que recuerdan a los 10 mandamientos. Las calumnias, las murmuraciones. Esto se refiere a hablar frívolamente a espaldas de una persona. El juzgar precipitadamente también. Todo juicio irreflexivo se vuelve en contra del que lo pronuncia. Y también la difamación. ¿Cuántos cargos públicos hoy en día en nuestra sociedad han sido condenados por difamación? Es una mentira dicha con intención y normalmente va acompañada de la tergiversación de las palabras dichas por alguien. Hoy os estamos presentando este noveno mandamiento. No dirás falso testimonio. No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Hablemos la verdad entre nosotros. Hablemos la verdad. ¿Y qué es hablar la verdad? Hablar la verdad es hablar de Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hablemos la verdad. Que no caigamos en este mandamiento de levantar falso testimonio contra nuestro hermano. Podemos hundir su reputación, su testimonio, pero además tú y yo nos estamos condenando. No levantemos falso testimonio.